el Partido Comunista viene trabajando otros temas, el tema de la recuperación de la memoria histórica de nuestros militantes comunistas y de los, de las y los militantes revolucionarios y populares. Y en tal sentido, el próximo sábado, sábado 23 de mayo, a las 10 de la mañana estaremos realizando en el Teatro Canta Claro de la sede del partido un acto en recordación, en homenaje, en celebración incluso, porque los nacimientos se celebran, de los centenarios de tres grandes hombres del siglo pasado en las luchas del pueblo venezolano en los terrenos políticos, culturales, artísticos, de la cultura en general. Vamos a celebrar el centenario del camarada Eduardo Gallegos Mancera, quien este mes de mayo, el 24 de mayo, estaría cumpliendo 100 años. Vamos a celebrar el centenario del camarada Celso Rengifo, que se le ha dado una gran difusión a este centenario desde distintas instituciones del Estado y movimientos populares, y que el Partido Comunista también inscribe en esta celebración, por cuanto, aun cuando no se diga casi, César Rengifo fue militante toda su vida del Partido Comunista de Venezuela, entonces también el centenario de César Rengifo entra en esa celebración, y de un tercer constructor de la cultura de nuestro pueblo, de la cultura insurgente, de la cultura revolucionaria, en el área fundamentalmente de la pintura y el muralismo, el camarada Gabriel Bracho, que también cumple años, estaría cumpliendo 100 años el 25 de mayo. Tres grandes figuras del pueblo venezolano que integraron la lucha política, la lucha por una nueva cultura popular, por una cultura transformadora, y que sintetizan, no tenemos duda, lo que ha sido el legado de combate, de lucha, el legado cultural del movimiento comunista venezolano. Sábado 23 de mayo, 10 de la mañana, Teatro Canta Claro. Homenaje y celebración de los centenarios de Eduardo Gallegos Mancera, internacionalista, combatiente de la solidaridad por la liberación de los pueblos del mundo, militante de nuestro partido, César Rengifo, también en la misma dirección, y Gabriel Bracho, que es parte de esa pléyade de grandes hombres, expresión de la lucha revolucionaria de nuestro pueblo.